Cambiamos de tercio. Después de 10 años, los indígenas Wayú reactivan la producción de sal artesanal en la región. En 2018 esperan producir cerca de 459 mil toneladas. Todas las mañanas los hombres de la comunidad de San Juan Sumainichí en Manaure salen a trabajar con sus palas a las charcas de sal artesanal. Van 10 años desde la última cosecha indígena. Teníamos 10 años sin cosecha indígena y nos vamos a beneficiar aproximadamente 2.000 familias directa e indirectamente. En la Alta Guajira se produce el 30% de la sal que se consume en Colombia, pero los mineros dicen que el bajo costo del mineral en el mercado nacional y los fletes son el mayor problema de los productores. El precio de la sal no nos alcanza ni para el sostenerlo bien. ¿Sabe qué? Un saco de sal vale 1.500 pesos. ¿Está viendo? 1.500. Y nosotros estábamos pagando 1.400. ¿Cuánto nos quedan? No nos queda nada. Estamos trabajando es a pérdidas. Actualmente cerca de 70.000 mineros informales en Manaure se han agremiado en una sola asociación que busca mejorar la producción y brindar garantías en la inversión privada. Nosotros nos hemos encontrado con varias problemáticas. Uno es el hurto de la salmuera, que es la materia prima para que haya sal. Después la explotación ilegal de la sal, la comercialización ilegal, la explotación y comercialización del yeso y las invasiones al título minero. Solicitan que el Estado actúe contra áreas de influencia de mineros ilegales. Ismael Rojas, me dicen que él es hermano del señor Javier Rojas, es quien ha liderado este proceso de elaborar estas charcas ilegales en este lugar, afectando gravemente a Bigroup y a Sama, porque acá luego van a hacer charcas ilegales donde van a explotar la sal y la van a comercializar sin pagar regalías. La proyección de 2018 en Manaure para la cosecha de sal, según la Agencia Nacional de Minería, será de 453 mil toneladas, presentando una reactivación económica por 29.250 millones de pesos y menos del 1% quedará en manos de los productores indígenas. Precisamente esta sal es la vida y la economía de cerca de 70.000 familias indígenas productoras de este mineral en esta región del país. Con la cámara de Javier Gómez, Alex Morales, Redman Noticias.